Pues desafortunadamente, como es normal en los en las transmisiones en vivo, en los streamings en vivo, bueno, pues tenemos un poquito de problemas. Al parecer también en Costa Rica el mal clima está perjudicando un poco lo que es la transmisión. Aquí en México también se está viendo con algunas deficiencias, pero bueno, estamos tratando de corregirlo para que toda la gente, nuestra familia de Costa Rica, siga adelante. Por lo pronto, reitero el saludo y nuestro agradecimiento para el maestro Arnoldo. Arnoldo Castillo, muchísimas gracias por el saludo, la felicitación que mandó. Y para todas las mamás, este presente musical de parte de sus amigos, la única, la internacional, Sonora Santanera desde México, un poema hecho canción de la autoría del maestro Rafael Hernández, Perfume de Gardenias. Muchísimas gracias, familia. Familia de Costa Rica, tengan paciencia porque la transmisión, precisamente como es en vivo, pues tiene sus pros y tiene sus contras, pero lo estamos haciendo con muchísimo cariño, festejando a ustedes este gran día de mamá, mi querido Tomás. Así es, además queremos agradecer al enlace entre las mamás de Costa Rica y la Sonora Santanera, que es como siempre y como cada año, Grupo Omega. Gracias, muchísimas gracias al Padre Mix, a toda la gente que está laborando, que está ahorita metiendo mano en estos problemas técnicos que estamos teniendo. Muchísimas gracias por ayudarnos a llevar a todas las mamás, a todas las mamás chicas, este bonito concierto que un día antes de ellas estamos presentando como un regalo musical desde México para todas y cada una de ellas. Este tema que viene a continuación, dedicado también para toda nuestra familia tica, Mirko. Así es, para toda nuestra familia tica, y forma parte del nuevo material que de verdad pues ya lo están solicitando mucho, está también pegando con todo, gracias a, también a Radio Omega, la que pega, están precisamente pasando todos estos temas del nuevo material que se llama Homenaje a la Música Tropical. Si no lo tiene, de verdad,
pues consígalo. Esta discografía la puede descargar también y la pueden checar también en YouTube, la pueden tener en exactamente en sus hogares y en su discografía familiar. Grandes temas, de verdad, con muchísimo cariño para ustedes, con muchísimo sabor, el homenaje a la música tropical. Y con muchísimo cariño para ustedes este tema que forma parte precisamente de este gran material. Y se llama Pedacito de mi vida. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay amor. Qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, llamarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tan pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tan pedacito de mi vida, ay amor. De mi vida, te quiero tan pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tan pedacito de mi vida, ay amor. Qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, llamarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tan pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tan pedacito de mi vida, ay amor. Gracias, el nuevo material de la Sonora Santanera para todos ustedes y para toda la gente que nos está viendo desde sus casitas. Les enviamos una enorme felicitación, un enorme abrazo desde México para todas las mamis ticas, mi querido Tomás. Así es, hay muchísimos saludos allá para toda la gente que año con año nos visita en todas y cada una de nuestras presentaciones. Allá para la familia Castillo, vaya el saludo enorme y grande. Tenemos una listita de saluditos en los celulares. Ahorita nos vamos a dar el tiempo para tomar nuestro celular, enviar los saluditos para todas las mamás. Ya mandamos el saludo correspondiente para Perfume de Gardenias, ese club de fans que tanto nos ha apoyado en estos tiempos. Cuando vamos para allá, de verdad, todo cariño, toda atención de ellas para nosotros, allá para todas y cada una de las que lo conforman. Mirko. Así es, también queremos mandar, vamos a estar mandando muchísimos saludos. Con muchísimo cariño, en especial ahorita, vamos a mandar un saludo fraterno para la familia Phillips Murillo, que es precisamente familia de Carol Phillips, con muchísimo gusto, y que también es esposa de Paquito Méndez Cubos. Aquí lo tenemos, uno de los metales de la gran Sonora Santanera. Para su hermano William, también con muchísimo gusto. Así que bueno, así como van las cosas en vivo, así vamos a estar con muchísimo cariño saludando a todos, mi querido Tomás. Así es, vaya por ahí el saludo. Por aquí tenemos unos saludos que nos hicieron llegar
a través de WhatsApp para Juanita Hernández y su hija Lisbeth, para Alejandra Canizales y su familia, Nora Ávila Porras y su familia, la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, la gente que nos sigue a través de Instagram, allá para Simoncito, a ver si se acuerda de alguien que nos esté saludando, que nos esté viendo por allá. Claro que sí, por ahí saluditos. Nos está diciendo que saludemos a Willy Miranda, toda su familia, que nos está siempre apoyando cuando vamos allá a Costa Rica. Viejito hermoso, te mandamos un enorme abrazo, Mirko. Así es, bueno, pues familia, vamos a continuar con ustedes con muchísimo gusto, festejando este gran día de mamá, festejando a todas las mamacitas costarricenses con muchísimo cariño, como la única forma que la Sonora Santanera lo sabe hacer, con las canciones de ayer, de hoy y siempre, como las que vamos a presentar en este momento, que forma parte precisamente del gran álbum de oro de la Sonora Santanera, 100% bohemio y clásico de clásicos. Cántela con nosotros, toma su parejita desde casita, póngase a bailar y disfrute esto que se llama Luces de Nueva York. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor soñando, y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Serás en aquel pobre rincón. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor soñando, y con sentimiento noble yo le brindé como nombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Gracias, familia Tica. Aquí tenemos diferentes. Hola, amigos de la Internacional Sonora Santanera. Carlos Gutiérrez Pitusa les saluda. Gracias por acordarse de las madres de Costa Rica, como todos los agostos desde hace tantos años. 65 años de trayectoria. Por favor, eso es simple y sencillamente calidad, categoría y profesionalismo. Mi abrazo sincero, mi respeto de siempre. Y de verdad, muy agradecido porque están en este agosto, de alguna forma, deleitando a todas las personas que siempre los esperan. Gracias a Omega Stereo por este concierto y a los patrocinadores. Y de verdad, un abrazo de colega para todos mis hermanos de la Internacional Sonora Santanera. ¡Chao, muchachos! ¡Sigan con el concierto! Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ya estamos nuevamente al aire. Gracias, gracias por esos saluditos. Muchas gracias para toda la gente que ha compartido el escenario.
Gracias, con esta institución, muy amables, de verdad, son ustedes. 65 años de historia de esta institución, sin duda, la número uno de toda América Latina. Gracias a todos, a todo nuestro público, porque no solo nos están viendo en Costa Rica. Hay que mencionar que están mandando saluditos desde Dallas, Texas, de Los Ángeles, de Japón. Otra vez, mi querido Simoncito, ¿cómo ha pegado la Santanera en Japón? Nos da muchísimo gusto. Hola, amigos de la Internacional Sonora Santanera. Carlos Gutiérrez Pitusa les saluda. Gracias por acordarse de las madres de Costa Rica, como todos los agostos desde hace tantos años. 65 años de trayectoria. Por favor, eso es simple y sencillamente calidad, categoría y profesionalismo. Mi abrazo sincero, mi respeto de siempre y de verdad muy agradecido porque están en este agosto de alguna forma deleitando a todas las personas que siempre los esperan. Gracias a Omega Stereo por este concierto y a los patrocinadores. Y de verdad un abrazo de colega para todos mis hermanos de la Internacional Sonora Santanera. Chao muchachos, sigan con el concierto. Visitas que tenemos a esta patria bendita de Dios. Y bueno, pues vamos a continuar con ustedes con muchísimo gusto. Este tema también no puede faltar esta noche tan especial para todas las mamitas, para todos los papitos también, que agarren a las mamitas y que se pongan a hacerlas felices y a bailar. Con esto, que necesitamos que desde sus casitas pongan sus manitas arriba y nos ayuden con las palmas, porque ya llegó el bómboro. ¡Quiñá! ¡Quiñá! Tema, el bómboro, vamos a mandar saluditos. ¿Qué te parece, mi querido Mirko, de los que están llegando a través, los que están llegando a través del Facebook? Dice por acá, saludos para Francisca Mayela, también para Messi Calvo, para Radio Omega, muchas gracias Omega, Iris Villalobos, Dios los bendiga, muchas gracias, Luz Soto, para Mirna Vilches Martínez, para Tomás y Moya, saludos también para Mirra Coronado Villegas, para Carla, para Trice Céspedes. Ok, para toda la gente que está escribiendo a través de la página de Omega Estéreo, gracias por hacerse presentes por ese medio, gracias. Con muchísimo cariño han quedado enviados por ahí sus saludos para toda la gente que nos está escribiendo. Mirko, tienes por ahí otro saludo. Para Teresita Quesada, con muchísimo cariño también.
Laura Cubero, también Mariela Delgado, con muchísimo gusto, a Ariadna Méndez y Gretel Madrigal. Mi querido Tomás. Ándale, ándale nomás, para que veas. Cómo no, con muchísimo gusto, saludos para todos ellos. Tú querías mandar un saludo, Paco, te ve muy inquieto, ven para acá, manda, no. ¿Para qué? Ah, para los, pues manda tú el saludo. Ok, ya con eso. Gracias. No, no es cierto, es un saludo para todos, el staff técnico también que nos están acompañando aquí, para Omega Estéreo, para toda la gente que nos ve, muchísimas gracias, un saludo a toda la familia, Papillo, un saludo y a toda la familia de Costa Rica, un gusto. Ok, pues ya está el saludito, hay mucha gente del staff de Sonora Santanera que ustedes no conocen porque no viajan todos los años que nosotros, pero ahí para el buen Memo Rivera, para Rogelio, allá Marcelino en los controles por acá, para toda la gente de producción, para la mamá de Papillo, para la señora Anita Calvo, con muchísimo cariño que ha dado enviado el saludo, para nuestros amigos camarógrafos que desde temprano están por acá, muchísimas gracias para todos y cada uno de ellos, también para Daniel Terrones, pero Daniel Terrones sí va, estamos hablando de los que no van a Costa Rica. Ah, está en Costa Rica, Daniel. ¡Hombre! Daniel anda en Costa Rica. Por eso se está cortando la transmisión. Pues Daniel está allá en Costa Rica. Ya de andar con el guaro. Ya anda así como anda a caballo, como dicen allá. Saludos, repito, para todo, para el señor Gabriel. Muchas gracias, gracias para todo su equipo. Gracias para su hijo, que está por ahí también. Para su hijo. ¿Para quién, perdón? Ah, es el ingeniero Gabriel Portillo. Para su hijo, para toda la gente de producción. Para Félix también, nuestro gran amigo Félix y su familia, para Félix, su hermana Cristina, su mamá, para sus hermanos, en fin, muchísimas gracias. También, para Diego, también así es. Tomás, para la gran familia Villalobos Cordero también, que también para, nos ha acompañado para siempre, para su mamacita Cordero, que está en el cielo también, desde allá también es para ella esta gran actuación y con muchísimo cariño. Mi claro que Tomás. Sí, vamos con este tema de lo clásico, de la única internacional, Sonora Santanera, tema de película, Bellas de Noche, y para todos ustedes recordando a esa bellísima voz del maestro Silvestre Mercado, de lo clásico de la Sonora Santanera, y se llama Mi Razón. Siempre lo que fuera de mi vida, el gran amor he perdido por cobarde, lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño ni llevarla por caminos de dolor, y hoy me alejo como extraño, dando paso a la aquí estoy, entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, siempre lágrimas de llanto. Aquí estoy, entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, siempre lágrimas me llamo. Ay, nada más de los
los temas clásicos bohemios de la Sonora Santanera. Gracias, muchas gracias. Seguimos con más saluditos, mi querido Mirko, mi querido Simón, para toda la gente de Costa Rica. Por ahí el teacher y don Alfredo me habían dicho unos saluditos, ahorita me los vuelven a repetir para pasarlos al aire. Buen Paco ya mandó saludos allá para toda la familia Phillips. Rubén también mandó junto con nosotros a la familia de Félix, que siempre y cada año nos invita a comer a su casa. A la familia Ramírez Granados, sí, nomás no me grites. A la familia Ramírez Granados. Ah, es que trae, con razón siente que no escucha. ¿Ah? Fíjate, mi querido Tommy. Al ratito les vamos a preguntar, al ratito les vamos a presentar a quien el día de hoy nos acompaña en las percusiones. Y el por qué está aquí al ratito, pero quiero que lo vean bien, véanlo bien. ¿Le hayan algún parecido con alguien de hace algunas décadas atrás? Quizás esté pegado en aquella pared del fondo, no lo sabemos, pero ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Es una sorpresa, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, y además tiene voz así, sí, de locutor de Omega. Sí, tiene voz de locutor de Omega, ¿verdad? Y también tiene un lazo familiar con Sandrit. Ahorita lo vamos a descubrir. Es una surprise, ¿ah? Y es mago. ¿Eh? Y además es mago. Ahorita van a ver. Les va a hacer unos truquitos con un pañuelo. Ok, ¿listos? ¿Con qué tema nos vamos? Este tema de la inspiración del maestro Carlos Colorado Vera, de los emblemáticos también de esta institución para todos ustedes. Gócenlo allá en Costa Rica. Y se llama Musita. Felicidades por esos 60 años de estar brindándole alegría al público costarricense y en este concierto virtual desde allá, desde su natal México. Un gusto de estarlos viendo. Muchísimas gracias. A todos nuestros grandes amigos de Vía Libre, muchísimas gracias. Muchas gracias.
al maestro Fernando, gracias a todos sus hijos. Hemos tenido el gusto de compartir el cartel musical en varias ocasiones que hemos pisado esa bellísima tierra. Muchísimas gracias al maestro Fernando y a todos sus hijos de Vía Libre. Gracias. Tenemos un saludito por ahí, que nos lo hagan saber. ¿Para quién, perdón? Para la licenciada Katia Vargas. Para la licenciada Katia Vargas. A ver. Y su hermano Edgar. Y Mauricio. Para la licenciada. Pero no tuvo la culpa a él. ¿Sabes quién le está mandando esos saludos? Papillo. O sea, si es cierto, no es Papillo. Papillo está mandando. Y pone, en lugar de poner para la LIC, Katia Vargas, le pone para LICDA. O sea, ¿cómo quieres, Papillo, que no se equivoque el señor? O sea, no sabe leer y tú no sabes escribir, Papillo, hombre. No, que aprende a escribir, hombre, porque nos hace enojar. Primero con lo de la transmisión. Se pueden a transmitir andando con sus guaros encima. ¿Cómo no se va a cortar la transmisión? ¿Cierto? Exacto, él no sabe escribir y el señor Gabriel no sabe leer, pues en qué apuros nos mete, ¿no? ¿No es cierto, señor Gabriel? Gracias por los saluditos. Y a Papillo, ponte abusado, Papillo, para la LICDA. Katia Vargas, para Katia, muchísimas gracias también, gran colaboradora de esta institución y nosotros agradecidísimos con ella y con todo lo que ha hecho por nosotros allá. Tenemos ya preparado nuestro siguiente tema, Mirko. Así es, familia, con muchísimo cariño, este tema también de los clásicos, estos temas del rompe y rasga, también de la Sonora Santanera y de los preferidos de ustedes. Así que disfrute, cante con nosotros, tome su parejita y también con muchísimo cariño para todas las mamacitas lindas. Esto se llama Congoja. Muchísimas gracias, familia. Gracias. La Sonora Santanera
Yo sé que desde casita lo están disfrutando mucho, tal como nosotros estamos disfrutando de su compañía ahí virtualmente, pero con muchísimo cariño estamos ofreciéndole este gran concierto a mamá, mi querido Tommy. Claro que sí, tenemos más saludos para Ana y Jenny también, y tenemos aquí varios, para Gabriela Chacón, para Álvaro Roberto, para Viridiana Oreña, para Gwen Cruz, para toda la gente que nos está viendo, y por ahí tenemos más saluditos, mi querido Mirko, pero están pasando un poquito rápido. Fíjate que queremos también mandar un saludo al Hotel San José Palacio, que año con año nos recibe con cariño, y nosotros la verdad estamos muy complacidos de estar hospedándonos en ese gran lugar, el Hotel San José Palacio, y a toda la gente que siempre nos trata con mucho cariño allá en San José, mi querido Tomás. Así es, toda la gente que labora en el hotel, toda la gente que labora en el Hotel San José Palacios, para San José Palacio, para allá, para el Grupo Barceló, para toda la gente, repito que administradores, botones, toda la gente que nos saluda, como si, bueno, más bien es que ya somos de casa, ¿va? La gente en cocina ya sabe lo que nos gusta comer, ya sabe lo que nos gusta desayunar, y siempre nos tienen preparado el almuerzo, dijeran, a la hora que nosotros estamos, y a la hora que llegamos también, luego 2-3 de la mañana, y en la cocina trabajando para nosotros, se los agradecemos mucho. Gracias, y el aplauso para el San José Palacio. Extrañamos el baile de gala de este año, pero el próximo año ya nos dijeron que va a haber 2 días de baile de gala. ¿Cómo la ve? Uno para las mamás y otro no para es nosotros. Yo no critico, nomás digo lo que por ahí me enteré, que el San José Palacio no es cierto. Para la gente de San José Palacio, fíjate que a raíz del fallecimiento de un gran amigo del grupo, en especial de los señores, del maestro, el señor Jorge Hernández, a raíz de su partida, muchas cosas cambiaron en Omega Estéreo, pero no el cariño hacia la Sonora Santanera, y nosotros se lo tenemos que devolver. Les tenemos que devolver ese enorme cariño a los que hoy se quedaron al frente de ese maravilloso grupo Omega. Para todos los dueños de Omega, en serio, gracias. Para toda la familia de don Jorge, gracias. Para el padre Mix, para toda la gente que labora en los diferentes departamentos de Omega Estéreo, gracias por favorecernos año con año y por llevarnos, hacer el favor de llevarnos a esta gira que esperamos siempre con mucho cariño. Por acá nos estás diciendo, Saloma, con ganas, Gabriel, para doña Alejandra Carmona, y es la esposa de don Jorge Hernández. El aplauso, por favor, para doña Alejandra, por favor, con muchísimo cariño. Allá para la esposa de don Mario Engarabito, también vaya el saludo para Mario Elizondo, vaya el saludo para su esposa. En fin, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Para la señora Verónica Díaz y para la señora Jimena también, hoy Jimena nada más. Señorita Jimena. Ok, muy bien. Para la señora Verónica Díaz y la señorita Jimena. Gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a toda nuestra gente, familia hermosa. Y este tema viene incluido en el nuevo material titulado Homenaje a la Música Tropical. Lleva a decir éxitos de las sonoras. Ese fue hace mucho tiempo. Homenaje a la Música Tropical. Así es, familia. Yair nos dio el gran honor de interpretar este tema en este gran material. Y bueno, pues ahora nosotros se la traemos hasta la comodidad de sus casas. Este tema para ustedes, y báilelo sabroso, y se llama Bonita y Mentirosa. Thank you.
amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Música tropical. Estos temas los están sonando en Omega Estéreo, la gente también los ha arropado con muchísimo gusto y las está pidiendo, y bueno, pues nosotros también lo estamos aquí complaciendo, porque este repertorio precisamente lo hicimos en base a todos los temas que ustedes están solicitando y los que están alojados en el gusto de todos ustedes, en toda su familia. Mi querido Tomás. Así es, este año no va a ser la excepción. Este tema es uno de los clásicos de la autoría, de la inspiración, ahí en la trompeta del maestro Antonio Méndez Hernández, para quien pide un fuerte aplauso desde allá, desde Costa Rica, hasta este escenario en la Ciudad de México, para el maestro Antonio Méndez Hernández, directamente desde la Huasteca Potosina, para ser más precisos, desde Tamazunchales, San Luis Potosí. ¿Cierto? No, hay hasta para ahí quiere también que le enviemos un saludo para toda su familia, para toda la gente que nos ve en Tamazunchales. Hay muchísima gente que nos está viendo a la Huasteca en general, hay mucha gente que nos ve en Tamazunchale, en la Huasteca en general, y también en San Luis Potosí tenemos muchísimos, muchísimos amigos, familia también, y de parte de Don Toño, para toda la gente que nos está viendo. Este tema, que hoy no va a ser la excepción, lo digo porque cada año que vamos a Costa Rica, él pide que se lo dediquemos a sus nietos. El día de hoy no es la excepción, Don Toño, y hasta su casita, porque lo están viendo. Queremos, es más, para hacerlo diferente, dígales usted, dedíqueselas usted a sus nietos, ¿qué le parece? Sí, con mucho gusto. Este tema fue escrito primeramente para mi hijo, que en aquel tiempo era el pequeño, ¿verdad? Ahora ya los nietos, mis nietos, los hijos de mi hijo Paco, que son mexicanos ticos, para ellos, para Derek, para Dairon y para Dylan, Méndez Phillips, con mucho cariño, igual que para mis otros nietos también, hijos de mi hijo Marco Antonio, hijos de mi hija Daniela, en fin, para todos ellos, este tema que, bueno, es para ustedes en general, de queridos hermanos de Costa Rica, que lo han aceptado también con mucho cariño, es Pequeño. Ah, claro que sí. Para Joel también, cómo no. Basta para olvidar todas mis penas.
todo el mundo. Te quiero tan pequeño niño, dulce angelito, un hombre bueno siempre serás. Poder y tu grandeza, que guíes a mi hijo en su sendero y lo transformes en un hombre digno y verdadero. Hazle también saber el entorno de nuestra vida, que es la misión que nos has encomendado. Y haga, Señor, a ti, con todo respeto para toda la familia, para ti y para todos. Sin sabores y todo el mundo te quiero dar, pequeño niño, dulce angelito, un hombre bueno siempre serás, siempre serás, siempre serás. Sonora Santanera y Pequeño, muchísimas gracias. Seguimos con más saludos. Amigos de la única internacional Sonora Santanera, les damos un saludo muy especial de parte de los Ixos de Costa Rica en sus 65 años de vida, de llevarnos alegría y romance a todo el mundo. La Sonora Santanera, la única internacional, está cumpliendo 65 años. Y aquí está el saludo de parte de los Ixos para todos ustedes, hermanos. ¡Ahí va! ¡Viene! Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, don Gerardo, gracias a todos los Ixos, gracias por sus saludos, gracias. El aplauso también desde México para Costa Rica, nuestros grandes amigos, hermanos del arte musical, los Ixos, que nos permitieron incluir un material que ellos hicieron muy, muy famoso en este nuevo disco, en este nuevo álbum, el más reciente, La Sonora Santanera. Al ratito lo vamos a tocar para ellos, con todo cariño lo hicimos, este tema dedicado para toda nuestra familia allá en Costa Rica. Por aquí Sandro me dice que mandemos un saludo para Valeria Barca ahí, para la niña Isi y nuestra gran amiga Diana Ibarra y Natalia Rodríguez. ¿No te faltó alguien más? Allá para Salma Hayek, dice. Para Salma Hayek. Tienes un saludo, vaya. Claro que sí, no puede faltar. Es un saludo especial para nuestro gran amigo y hermano, el señor Bernardo Quesada, el maestro Bernardo Quesada y su gran familia que está también allá. El maestro Bernardo, nuestro gran amigo, se encuentra allá precisamente en Costa Rica y fue su cumpleaños hace poquito, hace unos días. Feliz cumpleaños, Bernardo, feliz cumpleaños. Además, cariño. No está de más mencionar que todo el material sinfónico de la Sonora Santanera, él es el arreglista, Bernardo Quesada, y también nuestro agradecimiento para el buen Bernardo. Y un aplauso, ¿por qué no? Para el maestro Bernardo. Gracias, Bernardo, donde quiera que te encuentres. Gracias. Saludos también para toda tu familia. Ah, sí, mándalos tú, mi querido Mirko, porque estamos, yo no veo. Estamos también, vamos a saludar con muchísimo cariño. Ahí tenemos saludos, señor Alejandro
Bristein también, Salvador Castañeda, Salvador Díaz Valdés también, para Chava Hernández también, para Monse Monrat, así es, Gabriela Espinosa, con muchísimo gusto, también Esther Loaiza, Gabriela Chacón, también Álvaro Roberto, Viviana Ureña, también Gwen Cruz, y también para Michelle Meneses, con muchísimo gusto, también para Otto Miranda, el gran Otto, también gran amigo, Melissa Coto Quiroz, Carol Montero Bustamante y Eugenia de la Fuente, mi querido Tomás. ¿Ya no te faltó ninguno? Sí, todavía, pero... ¿O quieres otra media hora? Acércate al monitor. ¿Cantamos o saludamos? La lista. No, no es cierto. Okay. Ah, ese tema es otro de los clásicos de la Sonora Santanera. El buen Víctor García nos hizo el favor de acompañarnos en el álbum Éxitos de la Sonora con la Más Grande. Y esta noche queremos dedicárselo para toda nuestra familia de Costa Rica, que también lo pide demasiado. Ese tema, repito, de los clásicos, para ustedes, se llama De Mil Maneras. Habla con tu corazón antes que nada. Solo libertad. De mí tú quieres. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto en el amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, gracias. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. A ver si hay alguien que adivine quién es. No, pues no se vale, espérame. Vamos a comprometer a Papillo. ¿Qué le parece, don Antonio, si comprometemos a Papillo que la persona del público de Costa Rica no sabe? No, por eso no, él no. Ya sabemos que Papillo no sabe absolutamente nada. Pero a ver si es posible, si alguien adivina quién es nuestro percusionista, Papillo les va a dar un regalo. Nosotros ahorita vamos, ¿como cuánto tiempo, don Gabriel, de atraso? Estamos medio retrasados. Estamos medio retrasados con la señal. 30 o 40 segundos. En cuanto Papillo vea esto que estamos diciendo ahorita, que él diga que un regalo que valga la pena, Papillo, ¿eh? No te vayas a poner codo, como decimos acá en México. Pero que sea algo bueno, ¿no? Que sea algo bueno que regale Papillo para la primer persona que adivine quién es nuestro percusionista. A ver, cámara, un close up para el percusionista, a ver cuál es la cámara. Esa es tu cámara, a ver si un close up para el percusionista. Y a ver si puedes dar así, no sé si se alcanza a ver, yo aquí ando de productor, a ver si alcanza a ver ahí al fondo. Ahí que den un paneo. Ajá. Y no, así que chiste.
¿no? Ya, entonces, la primera persona que adivine quién es nuestro percusionista, Papillo, ahorita va a decir ahí, a través de Facebook, en cuanto escuche esto, va a decir qué se ganaron. Pero que sea algo que valga la pena, para que se diga algo bueno de allá de Papillo. Así que bueno, ese tema que viene a continuación tiene dedicatoria especial y también recordando a un personaje, un personaje que sentara bases en esta institución. Así es, que junto con el maestro Carlos Colorado Vera también fundara esta, la Sonora Santanera de cada uno de ustedes. Y quisiera también que desde su casita le brinden un fuerte aplauso al tío, al maestro Sergio Celada Duarte, con muchísimo cariño, allá donde quiera que se encuentre, y desde su casita también que le brinden un aplauso aquí en el escenario para su hijo Sandro Celada Noble. Ustedes lo conocen, el buen Sandro, con muchísimo cariño para todos ustedes, y este tema que ustedes también prefieren y de los consentidos de allá de Costa Rica. Se llama Tita. Gracias, familia. Tita, de los temas representativos, de los temas preferidos, de los temas consentidos de la discografía de la Sonora Santanera allá en nuestra segunda patria, Costa Rica. Y bueno, pues también es momento de seguir homenajeando a todas las mamacitas ticas, a toda esa gran cultura musical de este gran país, el diamante. Así es, como el diamante de Centroamérica, mi querido Tomás. Así es, fíjate que queremos enviar un saludo para el maestro Eric Sánchez y su orquesta, para el maestro Eric Sánchez, que también hemos tenido el gusto de compartir el escenario con él hasta Costa Rica. A ver, dígame, don Gabriel. O sea, eso nada más para el que adivine quién. No, qué espléndido. No, o sea, ¿qué? ¿Y eso qué? Ok. Entonces, una canasta gigante de productos tostirricas. ¿Sí? Y este, ¿y qué más?
Un saludo para su suegra de usted, don Gabriel. De Papillo. Un saludo para la suegra de Papillo, la señora Janet. Y a su mamá, Ruth Moya. También para toda la gente, ya lo dije hace ratito, pero para toda nuestra familia hermosa del Club Perfume de Gardenias, doña Marlu, un abrazo enorme. Sabe que usted que la queremos un montonal. Y ya estamos con usted y esperamos esté recordando, esté en su casa contenta y compartiendo de este momento que siempre ha sido tan suyo como nuestro, tan suyo y tan de todas las chicas del Club de Fans Perfume de Gardenias. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces quedamos que, la verdad, Papillo, nos quedaste de ver un poquito con lo que estás regalando, pero ok, una canasta gigante de productos de Tosti Ricas para la persona, la primer persona que adivine quién es nuestro percusionista que nos está acompañando y que mucha gente además está preguntando por qué no se encuentra don Arturo y por qué no se encuentra Arturo Junior. Don Arturo está un poquitito enfermito, no es delicado, no es nada delicado, afortunadamente ya nos informaron que no es nada de cuidado, que con el debido reposo y con los debidos cuidados médicos, don Arturo va a estar bien. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y un aplauso a los que estamos en este escenario, don Arturo, para que se recupere pronto. Si es que por ahí lo le permitieron ver este especial, don Arturo, desde aquí le mandamos nuestra mejor vibra. Y hay Arturito que lo está cuidando también, por eso es que tampoco está Arturo Junior, que lo está cuidando. Así que para Arturito, para los dos Arturos, esa es la razón por la cual nos encuentran con nosotros. Es de verdad, primeramente Dios. Estará pronto reintegrándose a las actividades de esa institución, pero por lo pronto con el reposo y los cuidados médicos, él va a estar muy bien. Por eso es que está aquí nuestro gran amigo, el incógnito de esta noche. Así es, nuestro percusionista estrella esta noche para que ustedes precisamente, ahí tenemos la tarea y ya tienen el premio que les está ofreciendo Omega Estéreo. Bueno, pues entonces... Sí, se está viendo medio codón el papi, el papillo, ¿eh? Así que por favor ahí ponle un poquito más para que le echen más ganas a identificar a nuestro gran percusionista esta noche para ustedes. Bueno, es momento de homenajes a los compositores nacionales, de Costa Rica, y nosotros, la Sonora Santanera, siempre tratamos precisamente de complacerlos con estos bellos números, estas joyas de la discografía de musical de Costa Rica. Con muchísimo cariño para ustedes, vamos a complacerlos y este tema, para que lo canten y lo disfruten, se llama Noche Inolvidable. Ha dejado en mi alma.
siempre la espero, que no puedo olvidarla. Noche, y que nunca me olvide, que siempre le tengo abiertas las puertas de mi corazón. Noche, noche inolvidable. Los compositores costarricenses se hacen presente en esta noche de homenaje a la mamá Tica, mi querido Tami. Así es. Y fíjate que noche inolvidable fue aquella que nos hicieron una paella en la casa de un gran amigo nuestro que de verdad nos atendió a cuerpo de rey. Don Toño, ese día estuvimos muy complacidos en la casa del señor René Barbosa, a quien le enviamos un abrazo enorme. Y el aplauso de la Sonora Santanera, el agradecimiento también, porque desde que tenía su programa, ¿cómo se llamaba el programa? Un día vamos. No, pero ¿cómo se llamaba el programa? Un día vamos. Que era en un lugar ahí famoso ahí, donde venden algunas cosas del. Algunas frituras. Dijémoslo en frituras. Pero está. Ah, ahorita está en esa cara, me suena. Pero tenía un programa de televisión que también ya se había hecho muy tradicional y muy famoso en Costa Rica. Cada que pisábamos esa hermosa tierra íbamos a su programa, pero bueno, las cosas cambian también. Ahora está en esa cara, me suena, y desde aquí, desde México, le mandamos sin complejos, tienes toda la razón, sin complejos, así es, de seguro don René estaba, sin complejos, mal, ah, no es cierto, para él, para don René, vaya el saludo y nuestro agradecimiento, porque siempre ha sido muy, muy bueno con nosotros, y además, gran chef, él preparó la paella y una paella espectacular. Así que bueno, vámonos a este tema, ya está preparado. Ok, y es de lo rítmico, sabroso, clásico de la Sonora Santanera. Póngase a bailar allá en casita y se llama El Botones. Ser botones de un hotel. Mira, te imaginas cuántas cosas se han de ver. Piensa, nada más lo interesante que ha de ser cuando diga una linda rubia lo que hay que hacer. Súbele que sube las maletas, ábrele que la puerta, métele equipaje y muéstrale todito el hospedaje. Pásala que pásala hasta el fondo, bájale que baja la cortina. Luego lo mejor cuando viene la propina.
gozando y disfrutando al ritmo que ustedes están solicitando. Estos temas que no pueden faltar y que precisamente, vuelvo a repetir, estamos escogiendo este gran repertorio porque son los temas de sus preferidos, los temas que siempre piden año con año. Mi querido Tommy. Es impresionante ya el mejor día de mamá, cómo se vive, es impresionante cómo se vive por ahí el mejor día de mamá. Hemos tenido el gusto de estar delante de muchísimos miles de personas que se dan cita en ese lugar para compartir con nosotros lo mejor de nuestra música. Y este año, bueno, pues en una modalidad un poquito diferente, pero repito, el año que entra sabemos y estamos completamente seguros de que estaremos nuevamente frente a todos y cada uno de ustedes para saludarnos y abrazarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es, familia. Y bueno, pues queremos seguir felicitando a toda la gente que está conectada, toda la gente que se está conectando a este gran streaming que la Sonora Santanera y Grupo Omega Radio están organizando para festejar este gran Día de las Madres en Costa Rica. Bueno, pues vamos a continuar. Y este tema no puede faltar del maestro Martín Urieta y un clásico ya de la Sonora Santanera. Una joya precisamente de esta gran discografía y de las principales favoritas de ustedes. Se llama Urge. Una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. De mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Ahí de los temas clásicos románticos de la autoría del maestro Martín Urieta, Urge para todos ustedes. Este tema encanta en Costa Rica. Muchísimo, muchísimo, muchísima gente lo pide y esa noche no podía ser la excepción. Teníamos que enviárselo allá para todas las más. Don Gabriel, dígame usted. Fíjate que ya suena más bonito. Entonces es la canasta grande y un tostador, una freidora de aire, cortesía de Goyo, de Goyo, solo, bueno. Goyo, solo bueno. Eso. ¿Has comprado ahí tú, Paco? Sí, ¿y cómo, pues, qué, cómo le haces? A ver, ¿cómo? Vas, pides y ya. Ok, bueno, pues ya se escucha más decente, mi querido papillo, gracias. Muchas gracias, ha llegado el momento de despejar la incógnita con este tema, mi querido Mirko. Vamos a despejar la incógnita y no sin antes de que digas quién es, agradecerle de verdad la presencia. Maestro, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro, por permitir, por darnos este ratito, por, como decimos en México, por sacar el hueso. ¿Verdad? Muchísimas gracias, maestro, de verdad, ha sido un placer para nosotros conocerte, quienes no teníamos el gusto de conocerte, muchas gracias. Gracias, y de verdad, ahí le estamos dando las gracias a todos al maestro, muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Mirko, con este tema se despeja la incógnita. Con este tema se despeja la incógnita y con muchísimo cariño queremos también con este tema homenajear a todos los que han dejado su vida en el escenario de la Sonora Santanera y que ahora forman precisamente esa Sonora Santanera celestial que nos cuida desde el cielo y protege nuestros pasos y que, bueno, pues algún día también nosotros estaremos acompañándolos allá en el infinito. Y bueno, pues vamos a complacerlos a ustedes y este tema precisamente en homenaje a todos ellos y primeramente a nuestro fundador, al maestro Carlos Colorado Vera. Ahí el aplauso donde quiera que se encuentre. En las percusiones, al maestro Armando Espinosa Duarte. Y es aquí donde nosotros despejamos precisamente esa incógnita. Queremos que le brinden un fuerte aplauso a su hijo, Armando Espinosa Jr. Hijo del primer percusionista de los fundadores de la Sonora Santanera. En el piano, al maestro Antonio Casas Sánchez. La voz alegre y guapachosa de Juan Bustos Olivares. La voz bohemia de América, Silvestre Mercado Morales. En el bajo, al maestro Lorenzo Hernández Mejía. Y también aquí en el escenario, el aplauso para su hermano, Alfredo Hernández Mejía. El aplauso allá desde sus casitas también para Jorgito Ortiz Martínez en las percusiones, hijo de nuestro queridísimo don Arturo Ortiz, que se encuentra ahorita delicadito de salud, y el aplauso allá donde quiera que se encuentre también. Y también el aplauso para Arturo Jr., que se encuentra cuidando a su señor padre. Desde aquí también el aplauso para Charlie, también que forma parte de esta gran familia de la Sonora Santanera en el staff. 55 años al frente de la Sonora Santanera, precisamente timbalero y bongocero de ella, al tío, como cariñosamente le decíamos, al maestro Sergio Celada Duarte, también con muchísimo gusto. Allá el aplauso donde quiera que se encuentre y el aplauso aquí en el escenario, también para su hijo Sandro Celada Noble. Tenemos que también darle un gran homenaje, un gran aplauso allá donde quiera que se encuentre. En esto también se nos fue recientemente a una de las voces privilegiadas y de las voces también representativas de la Sonora Santanera, José Bustos Olivares, allá donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues para todos ellos, este grandioso tema, un gran homenaje, un sentido homenaje para ellos, y se llama A Muchos Años. Thank you.
trae perfume y trae fragancia. Y yo por mí pongo momentos de recuerdos y añoranza de aquel cariño, de aquel cariño que no se alcanza. Y aquí estoy yo para darle sentimiento. Que ustedes, hermoso público de Costa Rica, han depositado en nuestros corazones por muchos años. Gracias. Mil gracias por seguir manteniéndonos en su gusto, por seguir creyendo en nosotros y nuestras canciones, y por haber hecho de la Sonora Santanera ese árbol que echó sus raíces en cada uno de nosotros, sus integrantes, y que solo el tiempo dirá cuándo ha de morir. Muchísimas gracias, familia hermosa de Costa Rica. Ahí está desvelado el misterio, desvelada la sorpresa, develado y también desvelado yo. Así que bueno, familia, precisamente queremos pedirles un favor a los camarógrafos que hagan un pequeño paneo ahí a la foto del maestro Armando Espinosa Duarte. Es el primero, es la primera para la gente de Costa Rica que tiene ubicado a todas las personas que en algún momento pertenecieron a las filas de la Sonora Santanera y que ya nos dejaron. Él es uno de los fundadores, precisamente, junto con el maestro Carlos Colorado, y aquí su hijo, que es su vivo retrato. Maestro, muchísimas gracias. Primo de Sandro, así es, primo de Sandro, así es, familia Colorado, así es, familia de sangre, así es, familia, pues muchísimas gracias. Ahí está develado el misterio. Saludos a Teresita Quesada y a Kembly, con muchísimo cariño, mi querido Tomás. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias por habernos sintonizado. Rubén tenía por ahí el dato de la gente que está viendo, que está conectada. Nos había dicho que eran más de 4,000, dijiste, Rubén, porque yo no sé. ¿Dónde se ve eso? A ver, ¿dónde? Dime, ¿dónde? 4,000, ¿dónde? Ah, 4,000. Ah, sí, ya vi. Entonces, yo no tengo Facebook, hijo, o sea. 4,300 espectadores, ¿está bien? Así es, espectadores. 4,000 conectados. Conectados. Carla Estrada. Viewers. Carla Castillo también, con muchísimo cariño. A nuestra Carlita Estrada también, con muchísimo gusto. Esta, oye, gran productora mexicana, también le saludo para ella con muchísimo cariño. La gente cariño. Está diciendo que por qué Simón está tan serio. Lo que pasa es que no alcanzo a leer ahí. No traigo lentes. Porque en Costa Rica Simoncito es una bala. Simón es una bala perdida en Costa Rica, de plano. Soy su compañero de cuarto, menos en Costa Rica, porque nunca lo veo. Es una bala perdida. No, es cierto, pero un buen plan, o sea, no. Dime cómo la arreglo, Sandro, dime cómo la arreglo. No, es cierto. Mi querido Simón, le encanta la fiesta, eso es la verdad, le gusta mucho divertirse.
le gusta mucho y tienes además muchísimos amigos en Costa Rica, mi querido Simón. Y es el momento en que puedes saludarlos, salúdalos a todos. Claro que sí, a Otto Miranda por ahí que está cumpliendo años. Él es su compañero de parranda casi de todos los días. Él sí, y ahí por ahí Félix Ramírez y toda su familia que ya sabes que nos atienden de lujo y les mandamos un enorme abrazo. Sí, además a nosotros nos dan una comidita, pero acá el señor lo atienden a cuerpo de rey. Se lo llevan de fiesta, matan, ¿cómo le dicen allá? Un chanchito, le matan un chanchito, para que se vaya a comer allá con la gente de tu familia de... Porque es tu segunda familia, chicha. Se van a comer un chicharrón, unos bonitos chicharrones. Ok, estamos listos ya para nuestro siguiente tema. Así es, esto es dedicado para quienes nos mandaron hace ratito, para el maestro Gerardo y para todos los que conforman este gran, gran grupazo. Nos hicieron de verdad el favor de permitirnos grabar este tema que ya se volvió todo un emblema musical para nuestra familia de Costa Rica y que lo incluimos en el material homenaje a la música tropical, porque creo que se lo merecía. Además, con bastante éxito, de verdad se han hecho muchísimos buenos comentarios acerca de ese tema, que habla de una realidad mundial y habla de una realidad nacional. Aquí hablando de lo que es México en concreto, es una realidad nacional. Y creo que hace falta muchísimo más amor y menos violencia. Y este tema justamente se llama así, la única internacional, Sonora Santanera. Y esto que se llama violencia. Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan, desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor? Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine? El espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? Que no dejas que en el campo nazca nueva floración. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor? Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Desde México hasta Costa Rica, para nuestros hermanos los Hijos, ¡oye la cumbia! Allá para nuestros hermanos los Sixos, hasta Costa Rica, el maestro Gerardo, a todos los que conforman ese ya muy tradicional y emblemático grupo de Costa Rica, los Sixos, vaya saludo para ustedes. Este tema incluido en nuestro material homenaje a la música tropical. Y este tema que viene a continuación, lo presentamos, ¿dónde? Yo creo que sí, ¿verdad? Lo presentamos porque es un trío de tres. Pudo haber sido un trío de dos. O como los príncipes, que se llaman príncipes trío, y son cuatro, o son como seis, creo. Ya es Sonora, creo, y se sigue llamando los príncipes trío. Ok, este es un trío de tres, hay que decirlo. Este sí es un trío de tres temas muy bailables, muy bonitos, y que han causado sensación desde que la Sonora Santanera
los incluyó en su repertorio para presentarlos cada gira allá en Costa Rica. Así es, familia, así que vamos a bailar y vamos a gozar este tema, gran popurrí que está causando sensación durante tanto tiempo allá en Costa Rica, y la Sonora Santanera tiene para ustedes. Se llama Chiqui, Chiqui. Thank you.
Gracias, muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que se hizo presente a través del Facebook y de los diferentes lugares donde fue transmitido este especial para el Día de las Madres. Desde México, para todas las mamás de Costa Rica, gracias, felicidades. A unas cuantas horas exactamente aquí en México, bueno, para allá 2 horas antes de empezar a festejar el Día de las Madres allá en Costa Rica, son las 10 y 10 de la noche. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares de una manera tan diferente, de haber llegado desde México hasta Costa Rica, de esta manera tan diferente, que hoy nuestros tiempos y la situación de salud mundial pues no nos permiten hacer otra cosa. Quisiéramos estar, haber podido emprender nuestro ya tradicional viaje, nuestra ya tradicional gira por su hermoso país, pero bueno, las circunstancias, repito, mundiales no nos permiten hacerlo, y esperamos que eso se restablezca pronto, porque nosotros de verdad los extrañamos, de verdad para nosotros ha sido doloroso no poder ir este año, pero bueno, tenemos mucha fe en Dios que el próximo año será completamente diferente. Y muy al estilo mexicano les vamos a dedicar a todas las mamás de Costa Rica las tradicionales mañanitas mexicanas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de las madres, se las cantamos aquí. Despierta, mamá, despierta, mira que ya amaneció. Muchas gracias y felicidades a todas las mamás. Un aplauso de parte de la Sonora Santanera para todas las mamás de Costa Rica. Gracias a esos 4,300 espectadores que nos visitaron a través de Facebook y de las diferentes plataformas que transmitieron este especial. No sé si lo vayan a retransmitir después, ojalá que sí, porque de verdad nos dará muchísimo gusto que lo sigan viendo a lo largo de este día, disfrutando de este que fue un especial completamente dedicado para ustedes, mamás, y con todo el cariño desde México hasta Costa Rica. Muchísimas gracias, familia. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles ese cariño brindado por todos ustedes a nosotros, la Sonora Santanera, durante tantos y tantos años. Ya más de 45 años que nosotros estamos allá, y gracias de verdad por ese cariño tan sincero que nos han brindado. La única forma de agradecérselos es nuevamente con nuestra bandera, con nuestro estandarte por todo el mundo, y se llama La Boa. A quien ya no conoce, a quien a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Banchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa, la boa. Mi corazón es para ti,
Gracias, Costa Rica, gracias. Dios los bendiga, hasta muy pronto, gracias.